Bienvenidos a esta reflexión basada en el libro de Gimnasio Emocional de Gabriela Torres de Moroso Busetti. Yo soy Miss Vicky, soy terapeuta de Proyecto Gaviota. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de la restauración emocional. Muchas veces cuando comenzamos un proceso terapéutico, pensamos que en la primera semana o en el primer mes incluso, veremos resultados inmediatamente. Quiero decirte que sí, puedes comenzar a ver resultados, pero que también necesitamos reconocer que durante nuestro proceso existirá el momento para ver más, para descubrir más cosas. Y en estos momentos sentiremos dolor. Y en estos momentos, permitirnos vivir esa pena en algunos días, vivir y resistir, así como de pronto darnos permiso para reposar, es muy necesario para nuestro proceso. Y adelantarnos a que existirán estos momentos también es muy importante para tenerlos visualmente y esperar que esto suceda y no tirar la toalla. Gaby en este sentido nos dice: hoy elijo relajarme, hacer mi parte y dejar que las cosas sucedan. Hoy confiaré en este proceso restaurativo interior y en este viaje que he aprendido, que he emprendido con el mapa correcto entre mis manos. Confía y permanece en el camino. Valdrá la pena pagar los precios.